siento observada, me siento observada, me están filmando acá. Bueno, ¿qué te cuento? Te dije hace un ratito que hoy es el Día Mundial del Medio Ambiente. Es uno de los principales vehículos que las Naciones Unidas utilizan para fomentar la sensibilización mundial sobre el medio ambiente y promover la atención y acción política al respecto. Vamos a ver qué sucede en nuestra ciudad, cómo se acopla a este Día Mundial del Medio Ambiente. Le vamos a pedir la palabra en algún momento a Emilio Llosa, que es el director de Políticas Saludables en la Municipalidad de Carlos Paz, que nos dé una mirada al respecto. Se supone que el objetivo de este día es darle una cara humana a los temas ambientales, motivar que las personas se conviertan en agentes activos del desarrollo sostenible y equitativo, promover el papel fundamental de las comunidades en el cambio de actitud hacia los temas ambientales y fomentar la cooperación, la cual va a garantizar que todas las naciones y personas disfruten de un futuro más próspero y seguro. Poquito, ¿eh? Poquito. El Día Mundial del Medio Ambiente ha sido establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 15 de diciembre de 1972. Con esto se dio inicio a la Conferencia de Estocolmo, Suecia, cuyo tema principal fue el ambiente. Se celebra el 5 de junio desde el año 1973. El Día Mundial del Medio Ambiente es un vínculo por el medio del cual las organizaciones de Naciones Unidas sensibilizan a la opinión mundial en relación a temas ambientales, intensificando la acción y la atención política. Los objetivos principales son darle un contexto humano. Ya te lo conté, pero te lo estoy repitiendo. ¿Por qué? Porque ponemos la palabra política y todo el mundo empieza a sentir ruido por todos lados. En realidad no habla de un solo tipo de política o de un partido político, sino de la reunión de políticas hacia un bien común. Te reitero mi número de teléfono para que me WhatsAppes. 3541-525212. Y ya entre tema y tema empezamos a desarrollarte todas las noticias que tenemos, ¿eh? Y comenzamos así, de esta manera y con esta música.